Hola, yo soy Leo Meléndez y este es mi Girl Talk con Ani. ¿Favorito de la vida de maquillaje? Mi tip favorito creo que es mezclar dos pestañinas, o sea, una prueba de agua y otra no, y esto hace que las pestañas se vean súper largas y queden así como súper gruesitas. ¿Tu rutina de maquillaje en 5 minutos? Mi rutina en 5 minutos sería bloqueador, nunca me puede faltar para nada, un poquito de base, pestañina, rubor, obviamente para no verme muerta, y un poquito de labial, ya. Ah, y no me puede faltar también el win, el caray que siempre me hago. ¿Cuál es tu mejor secreto de maquillaje? Cambiar el color de labial con sombras. O sea, digamos, si tengo un rojo y lo quiero café o vino tinto, me echo una sombrita que sea café mate y me la aplico y queda como si fuese un labial mate. ¡Wow! ¡Wow! Si pudieras robarle el closet a alguien, ¿a quién sería? Creo que se lo robaría a Kendall Jenner o Sofía Moruso. Alguna de las dos. ¿Tu mascarilla preferida de siempre? Mi mascarilla favorita, la verdad, siendo sincera, no tengo ninguna mascarilla que sea favorita porque me encantan todas las que son como sheet mask, que son como de papelito, me parece que son súper geniales. Y las que también vienen como dos cositos acá para las ojeras, esas me encantan. Un tip para tener la piel sana: desmaquillarse siempre y aplicarse un bloqueador que tenga como un porcentaje de hidratación es clave. ¿No te puedes dormir sin? No me puedo dormir sin medias porque siento que estoy desprotegida. No, de verdad, no me puedo dormir sin medias. Es la realidad. No okay. Puedo. ¿Cómo me se ríe? ¿Tu color favorito? El negro y el rosa como coral. ¿Cómo cuidas tu pelo? Pues creo que mi cosa favorita para el pelo es un aceitico de Haz de Argan, que es gracias a ti, que ahora me lo he hecho y quedan súper lindas las puntas y se cuida como muchísimo el pelo. ¿Qué prenda no usarías nunca? Creo que es como, no es buena idea decir nunca, pero hay algo que no me gusta mucho y es el estampado de camuflaje verde, pero quién sabe si algún día lo usa, no sé. Pero eso. ¿Cuál es tu producto favorito para el pelo? Una crema que es como una mascarilla de Neutrogena, que es como súper profunda, me la hago como una vez a la semana y el pelo queda súper suave. ¿Una mujer que te inspire? Miroslava Duma y Sofía Moros. ¿Cuál es tu blogger favorita? Mi blogger favorita creo que sería Jenin y Dulceida. ¿Cuál es tu perfume favorito? Mi perfume favorito es Chanel Mademoiselle. ¿Tu película favorita? Mi película favorita, ay Dios, me gustan muchas, pero digamos que Amelie es una de ellas, es una de mis favoritas. ¿Cuál es tu clave para ser feliz? Mi clave para ser feliz, me gusta esa pregunta. Yo creo que sería como no tomarte las cosas muy en serio y ser como relajada y tratar como de no pelear por nada con nadie. ¡Yas! ¿Qué no puede faltar en tu closet? No pueden faltar mis sombreros, todas las cosas que sean para la cabeza, soy fan. ¿Tu canción favorita? Over the Rainbow, me encanta. ¿5 marcas favoritas para vestir? Zara, Urban Outfitters, ASOS me gusta también, Stradivarius me encanta y Bershka. ¿Una frase que ames? Life is too short to be lazy. ¿Tu tienda online económica favorita? Así como súper, súper barata, Runway y Shein. ¿En tu cartera no puede faltar? Mi bolsita de maquillaje, no puede faltar. ¿Calor o frío? Frío todo el tiempo. ¿Con maquillaje o sin maquillaje? Con maquillaje para que sea más divertido. ¿Tenis o botas? Botas, botas y botas. ¿Baletas o tacones? Tacones. ¿Trenza o buns? Buns. ¿Helado de chocolate o vainilla? Combinado. ¿Labial o lip balm? Labial, obviamente. ¿Madrugar o trasnochar? La noche es joven, bella y todo, así que trasnochar. ¿Chaqueta de jean o de cuero? Uy, qué difícil, de jean. ¿Pelo largo o corto? Largo.
¿Pestañina o labial? Pestañina, obvio. ¿Jeans o falda? Falda. ¿Ejercicio o donas? Donas.